cancel it though I know it must be. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin. ¿Dónde está Donnie? Voy a votar a Dukakis. Ah, bueno. Tal vez cuando tengas hijos que necesiten ortodoncias y no puedas pagarlas porque la mitad del sueldo de tu marido se lo lleve el gobierno federal, te arrepientas. ¿El sueldo de mi marido, dices? De todos modos, no pienso casarme antes de los 30. ¿Seguirás trabajando en el Club Barn? Me han dicho que es un sitio muy bueno para criar hijos. Eres muy gracioso. No, creo que ya se le está acabando la buena vida. El próximo otoño se irá a Harvard. Mamá, todavía no me han admitido. ¿De veras crees que Michael Dukakis hará algo bueno por este país hasta que caces un marido? Sí, lo creo. ¿Cuándo podré cazar yo a uno? Ni hablar hasta octavo. ¿Cómo te atreves? Donnie, eres un capullo. Caramba, Elizabeth. Noto cierta hostilidad, ¿no crees? Quizá deberías ir tú a terapia. Te pagarían $200 la sesión para que le sueltes tus ideas a alguien, en vez de a nosotros. De acuerdo. ¿Quieres decirnos por qué has dejado de tomar tu medicación? Eres una gilipollas. ¿Qué? Por favor. ¿Acabas de llamarme gilipollas? Elizabeth, cariño, ya basta. Tápate los oídos. ¡Te follo un pez! Muy bien, Elizabeth. ¿Cómo te folla exactamente un pez? ¿Quieres que te lo diga? Sí, por favor. No toleraremos esto en la mesa. Soy todo oídos. ¡Basta! ¿Qué es un gilipollas? Estoy leyendo. Sal de mi cuarto. ¿A dónde vas por las noches? ¿Quieres salir de mi habitación? ¿Te metiste en la casa de los Johnson? ¿Has venido a preguntarme eso? No. Dejé de hacer eso en sexto, mamá. ¿Qué ha pasado con mi hijo? Ya no te reconozco, Donnie. Entonces tómate tú las malditas pastillas. Puta. Nuestro hijo me ha llamado puta. No eres una puta. Sabes putear, pero no eres una puta. Porque yo quiero ser un presidente de los Estados Unidos que no permita nunca más que se hagan negocios con un dictador panameño traficante de drogas.
que no permita Dukakis que se canalicen ayudas a la contra a través de traficantes de drogas. Hijo de puta. Panamá es un país amigo. Estuve allí y hablé con el presidente de Panamá. Hablamos de limpiar, hablamos sobre el lavado de dinero. El señor Noriega estaba presente, pero entonces no había pruebas contra él. Y en cuanto las hubo, abrimos un proceso. Despierta. Muchacho, muchacho, ¿eres Donnie Darko? ¿Donnie Darko? ¿Qué demonios hará aquí? ¿Quién es yo? El chico de Eddie Darko. Lo siento, Jimmy, es un chico del vecindario. ¿Y juega el golf durmiendo? Quizás se golpeó con el palo. ¿Estás bien, hijo? No deberías dormirte en un campo de golf, ¿me oyes? Lo siento, Dr. Fisher. No volverá a ocurrir. Oh, odio a los chicos. Juguemos. ¿Pero ha habido heridos? No lo sé. ¡Donnie! ¡Donnie! ¡Mira tu casa! ¡Mira tu casa, Donnie! No puede pasar nadie. Esa es mi casa. He dicho que es no puede. ¡Es mi casa! Si necesitas algo, dínoslo. Donnie, me alegra que estés bien. Aquí John King, de los informativos del Canal 6. Acabamos de llegar al lugar donde se ha producido el incidente. Vuestro hermano. ¡Oh! ¡Ha caído en tu habitación! ¡Cuidado ahí abajo!
extraño. No había visto nada igual. Tiene que haber alguna explicación. Señora Darko, hola, soy Bob Garland del FAA. ¿Del qué? Del FAA. Nos gustaría hablar con usted y con su marido en privado. ¿En privado? Por favor. De acuerdo. Ven. Tú te quedas aquí conmigo, ¿eh? Sí. Y aquí. Y ya está. Ya está. No deben preocuparse por nada. Se alojarán en un hotel. Duerman un poco y nosotros haremos lo que haga falta. Muy bien. Gracias. Chicos, nos vamos a un hotel. No saben de dónde puede haber venido. Así no está seguro. Traed más cuerdas. Sí, habría que intentar fijarlo. Con estas serán suficientes. Es muy grande. Intentar atarlo. Las autoridades del transporte, tanto locales como nacionales, han iniciado la búsqueda por toda la nación del avión desaparecido, a pesar de que ninguna compañía aérea ha reclamado la propiedad del motor que cayó anoche sobre una casa de Middlesex. Del colegio. El FAA no ha dado ningún detalle de la situación actual. Desconocemos las causas de sus reticencias en filtrar información murió. A los medios de comunicación. El motor que parece haberse desprendido de un 747 yendo al baile de fin de curso. Está sorprendentemente intacto. ¿Te acuerdas? Testigos presenciales entrevistados aquí en el canal 12. Representantes de todas decían las que estaba maldito. Han llegado a ser propietarios del motor y cualquier relación con el incidente. Se está hablando con todos los fabricantes de aviones mientras ¿te se das sigue cuenta? Examinando el objeto caído. La casa sigue acordonada. Podrían decir lo mismo de Donnie. Medidas de seguridad dado lo insólito de la situación. Los representantes del FAA se han negado a hacer comentarios. Si se cayó de un solo avión, podemos especular teniendo en cuenta ¿a dónde ha ido a parar el avión? Por la casa, a pesar de la aún no lo saben, motor, Samantha. Que el avión desaparecido volaba muy por debajo del espacio. La señora Farmer te llevará a casa después del ensayo. Donnie. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Donnie, suerte. Oh, Dios mío, tienes que contármelo todo. No me dejan hablar del tema. Ahora verás. No fastidies. Hola, Cherita. Cállate. Darko burla la muerte, ¿eh? Eres famoso, tío. Te he llamado como un trillón de veces. ¿Dónde te has metido? Tuvimos que ir a un hotel. Mi padre dice que te vio en el campo de golf. ¿Andas sonámbulo otra vez? No quiero hablar de ello. Ahora que eres famoso, tienes que fumar un cigarrillo. ¿Qué pasará si te chivas de esto, Sam? Que meterás a Ariel en el triturador de basura. De eso puedes estar segura. ¡Oh, qué cruel! Oye, Cherita, ¿quieres un cigarrillo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué no vuelves a China, zorra? Oye, déjala en paz. Buena mierda, ¿eh? Solo es un cigarrillo.
Habría titulares en los periódicos. Incluso las bandas que dirigían las apuestas de la lucha libre y los vendedores de la calle escucharían con respeto cómo había sido destrozada la casa del viejo. Era como si aquel plan le hubiera acompañado toda la vida, como si hubiese estado fraguándose. Y ahora, en su 15º año, cristalizaba con el dolor de la pubertad. ¿Qué intenta comunicar Graham Greene con este pasaje? ¿Por qué entran los niños en casa del viejo? ¿Joanny? Entran porque querían robarle. Joanny, si hubieras leído la narración breve que con sus interminables 13 páginas te habría tenido despierta toda la noche, sabrías que los niños encuentran mucho dinero en el colchón, pero lo queman. Joanny. Donnie Darko, tras tu reciente roce con la destrucción masiva, ¿podrías decirnos qué opinas? Bueno, mientras están inundando la casa y destrozándola, dicen que la destrucción es una forma de creación, así que el hecho de que quemen el dinero es una ironía. Lo que quieren ver es qué pasa cuando destruyen el mundo. Quieren cambiar las cosas. ¿Podemos ayudarte? Sí, acabo de matricularme y se habían equivocado de clase. Tenías que venir a esta. Sí, ¿dónde me siento? Al lado del chico que te parezca más guapo. Silencio. Está muy claro. Dejadme escoger. No hay derecho. Joanny, muévete. Los de la constructora tardarán una semana en arreglar el tejado. Espero que alguna maldita línea aérea nos indemnice. ¿Aún no lo saben? ¿El qué? ¿De dónde vino? No, no, al parecer no pueden decirnos lo que ha pasado porque se quemó un número de serie o algo por el estilo. Me han hecho firmar que no hablaría con nadie del tema. O sea que no tienes que decirle a nadie lo que no sabe nadie. Eso. Pero tú dile a tu doctora, ¿cómo se llama? Doctora Thurman, papá. Sí. Dile a la doctora Thurman lo que quieras. Papá. ¿Qué? ¡Papá! Hoy no tiene correo, tal vez mañana. Todas las criaturas de este mundo mueren solas. ¿Qué te ha dicho? Tengo un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Imaginario. ¿Quieres hablarme de ese amigo? Frank. Frank. ¿Qué te dice Frank? Me dijo que le siguiera. ¿Que le siguieras a dónde? Al futuro. ¿Y qué más te dijo? Luego me dijo que el mundo se iba a terminar. ¿Y a ti te parece que el mundo se va a terminar? No. Es una estupidez. Durante toda mi vida he sido víctima de mi propio miedo. Amor.
Yo alimentaba el miedo con la comida. Miedo. Hasta que me miré en el espejo. No solo en el espejo, me miré a través del espejo. Y en aquella imagen vi el reflejo de mi ego. Quería pensar que era normal que con 10 años mojase la cama. Lo intentamos todo. Silencio. Pero la solución siempre estuvo allí. Ahora ya no tengo miedo. En toda América se están reuniendo personas para darse la mano. Personas que consideran que la vida humana es sin duda demasiado importante, demasiado valiosa, demasiado preciosa para que esté dominada por el miedo. Hola, me llamo Jim Cunningham. Bienvenidos a Controlando el Miedo. Despierta, Donnie. El último unicornio por Samantha Darko y el príncipe fue conducido a un mundo extrañamente mágico y bello. ¡Chicas, oh. Chicas, escuchad! ¡No puede ser! ¡Es increíble! Mamá dice que hoy no hay cole porque está todo inundado. ¡Venga ya! ¿En serio? No te jodes, es la mejor noticia que he oído jamás. Dios mío, ¿es que no va a parar nunca? Tarde o temprano lo hará, pero en este momento tengo 12 clases llenas de agua. Todo por culpa de un colector reventado. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, señor director, le enseñaré qué más. ¿Cómo es posible? Es una escultura de bronce macizo, ¿verdad? Sí. ¿Quién demonios ha hecho esto? La madre de Beth dice que el vestuario estaba inundado y había heces por todas partes. ¿Heces de qué? De crías de ratón. Me obligaron a hacerlo. ¿No te ha dicho nadie que eres muy sexy? Me gustan tus tetas. Hola. Hola. Se han anulado las clases. ¿Me acompañas a casa? Claro. Pareces asustado. No lo estoy. Pero vigila bien tu mochila, a esos les encanta robar. Lo sé. Dime, ¿por qué os habéis mudado? Mis padres se han divorciado. Mamá pidió una orden de alejamiento contra mi padrastro. Tiene problemas emocionales. Yo también. ¿Qué clase de problemas emocionales tiene él? Le dio 4 puñaladas en el pecho a mi madre. Oh. ¿Y fue a la cárcel? No, huyó. Y no le han encontrado. Pero mi madre y yo hemos tenido que cambiar de nombre y, no sé, Gretchen Ross me parecía bonito. Yo estuve una vez en la cárcel. Lo que pasa es que, bueno, solo quemé una casa y estaba abandonada. Pero aún así me retrasó en los estudios y no puedo conducir hasta los 21 años, ¿sabes? De todos modos ya lo he superado. Ahora me gusta pintar y escribo. Quiero ser escritor. O quizá pintor, no sé. Puede que ambas cosas. Escribiré un libro y haré las ilustraciones.
Quizá entonces la gente me entienda y, no sé, cambien las cosas. Donnie Darko. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Suena superhéroe o algo por el estilo? ¿Qué te hace pensar que no lo soy? Oye, tengo que irme. Monty Noffel de física me ha puesto un trabajo que trata sobre el invento que más haya beneficiado a la humanidad. Bueno, se llama Monitov y eso es fácil. Los antisépticos. En todo lo relacionado con sanidad. Joseph Lister, 1895. Antes de los antisépticos no había higiene, sobre todo en medicina. ¿Te refieres al jabón? Me alegro de que el colegio se haya inundado. ¿Sí? ¿Por qué? Gracias a eso hemos tenido esta conversación. Eres diferente. Lo siento. Pretendía ser un cumplido. Ah. Oye... ¿Sales conmigo? ¿A dónde quieres ir? No, hablo de salir conmigo, ya me entiendes. Así lo llamamos aquí, salir juntos. Sí. De acuerdo. ¿A dónde vas? Me voy a casa. En la sesión de hoy me gustaría probar algo nuevo. ¿Te han hipnotizado con anterioridad? No. Luego daré dos palmadas y te despertarás. ¿Lo has entendido? Sí. Bien. ¿Cómo ha ido la semana? He conocido a una chica. ¿Cómo se llama? Gretchen. Ahora vamos a salir juntos. ¿Todavía piensas mucho en las chicas? Sí. ¿Cómo van las cosas en el colegio? Pienso continuamente en las chicas. Te he preguntado por el colegio, Donnie. Pienso mucho en follar cuando estoy en clase. ¿En qué más piensas cuando estás en clase? En matrimonio con hijos. ¿Piensas en tu familia? Me abstraigo de todo y pienso en tirarme a Christina Applegate. Te he preguntado por tu familia, Donnie. No. No pienso en tirarme a mi familia, qué borrada. Me gustaría que me hablases de tu amigo, Frank. Sam Bailen. Donald Darko. Dave Dennis. ¡Capullo! ¿Les has dicho tú que inundé el colegio? Yo no he dicho nada. Pues no es lo que he oído. Piensan que he sido yo. Pero si eres inocente no tienes por qué preocuparte, ¿no? ¡Maldito cabrón! ¿Sabes una cosa? Creo que lo hiciste tú.
Una cerveza y un chocho. Es todo lo que necesito. Pues tenemos que buscarnos una pitufina. ¿Una pitufina? No una pava creída de Middlesex, ya me entiendes. Una rubia guapa que quiere hacer guarradas con los tíos. Como pitufina. La pitufina no folla. Gilipolleces. Folla con los pitufos. ¿Por qué crees que la hizo papá pitufo? Porque todos los pitufos iban quemados. No, no, no. Vanidoso no. Me han dicho que es homosexual. Sí, tío, pero, ¿sabes? Vanidoso mira mientras ella se los folla, ¿vale? ¿Y papá pitufo qué? Quiero decir, ¿también participará? Sí. Lo que él hace es grabar toda la orgía entre pitufos y luego se la casca mientras ve la cinta. En primer lugar, papá pitufo no creó a Pitufina. Lo hizo Gargamel, que la envió como espía con la malvada intención de destruir el pueblo de los pitufos, pero la abrumadora bondad del estilo de vida de los pitufos la transformó. Y en cuanto a todo lo que has dicho de una orgía, eso es imposible. Los pitufos son asexuados, no tienen órganos sexuales bajo sus pantaloncitos blancos. ¿Sabéis? Eso es lo más triste de ser un pobre pitufo. ¿Qué sentido tiene vivir sin una polla? Maldita sea, tío. ¿Por qué siempre has de pegarnos esos rollos? La abuela muerte. Oiga. Oiga, por favor. Apártese de la carretera, señora Sparrow. Si vuelve a ocurrir esto, voy a tener que llamar a los servicios. Odio a la señorita Farmer. Vamos, con cuidado. Es una jodida bruja. Eso es. Venga, sí. Ya está. Muy bien. ¿Cuántos años tiene abuela muerte? 101. Todos los días hace lo mismo. Cruza la calle de un lado a otro, una y otra vez, para mirar el buzón. Y nunca hay nada. Mirad, mirad. ¿Ah? Allá va. Vuelve al buzón. Tal vez tengamos correo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Y... puede que sí. Oh, no hay nada bueno. Vaya. No, lo siento. Lo siento. Alguien debería escribir a esa puta. Sí. Las autoridades siguen buscando a algún sospechoso del acto vandálico que se llevó a cabo en el colegio Rings. Eso ya está. El centro privado ha pedido fondos públicos para restaurar su querida mascota conocida como el Chucho. Por otro lado... no lo he sabido hasta esta. Se ha descubierto algo. Venga, démonos prisa. Estamos realizando, en colaboración con la policía del condado, una intensa investigación sobre la causa de la inundación. Y entre los sospechosos están varios de nuestros alumnos. Les Yo pido quiero que... saber por qué se les está enseñando esta obscenidad a nuestros hijos. Sí, tiene razón. Sí. Kitty, te agradecería que... hable, por el amor de Dios. Que me permitieras primero... No solo soy profesora del colegio, también soy madre de una chica de Middlesex. Por tanto, soy la única persona de los presentes que puede ver las cosas desde ambos puntos de vista. No te preocupes. No te pasará nada. Tengo en mi mano el texto de Graham Greene, Los Destructores. Esta narración breve forma parte de los deberes de literatura de mi hija. Continúa, Kitty. Es un relato en el que varios niños le destrozan salvajemente la casa a un anciano. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Y cómo creen que lo hacen? Inundan la casa, rompiendo una de las tuberías de agua. Puedo hacer todo lo que quiera. Y tú también. ¡Estamos hablando de nuestros hijos! Considero que nuestros hijos no deberían leer esta basura. Discúlpame, ¿qué nos estás proponiendo? Nosotros no prohibimos libros. La Asociación de Padres tiene la obligación de impedir que a nuestros hijos se les enseñe pornografía. Es un texto en tono irónico. Escúcheme, usted debería volver a sacarse el título. ¿Por qué me hiciste inundar el colegio? Corren un grave peligro. ¡Te
tenemos derechos. Kitty, ¿tienes idea de quién es Graham Greene? Creo que todos hemos visto Bonanza. Tiene razón. Debemos apoyarla. Bien, pues... Muy bien. Ya que estamos tocando otros temas... ¿De dónde has venido? ¿Crees en los viajes a través del tiempo? ¿Con quién estás hablando? Estaba tomando las pastillas, Sam. Es hora de volver a respirar. Gracias, Jim Cunningham. Gracias, Jim Cunningham. Ahora empezarán con el primer ejercicio línea de la vida. Apaguen el televisor. Como podéis ver, esta sería la línea de la vida con dos polos opuestos en sus extremos. Miedo y amor. El miedo representaría todo el espectro de energía negativa. Y el amor representaría el espectro de energía positiva. ¡Qué rollo! ¿Cómo dices? Esa expresión es un producto del miedo. Veamos. En cada tarjeta hay un personaje con un dilema relacionado con la línea de la vida. Por favor. Por favor, coge la tarjeta. Gracias. Por favor, leeréis vuestro dilema en voz alta y pondréis una cruz en el lugar apropiado de la línea de la vida. ¿Cherita? Juanita tiene un importante examen de matemáticas. Hace varias semanas que sabe que lo tiene, pero no ha estudiado. Para librarse del suspenso inevitable, Juanita decide que copiará en el examen de matemáticas. Bien, bien, muy bien. Señor Darko. Ling Ling se encuentra una cartera llena de dinero. Lleva la cartera a la dirección que había en el carnet, pero se queda con el dinero. Oiga, lo siento, señorita Farmer, no lo entiendo. Tienes que poner una cruz en el punto justo de la línea de la vida. Ya sé lo que tengo que hacer, no es eso. Las cosas no se pueden dividir en dos categorías, no son tan simples. La línea de la vida está planteada así. Pero la vida no es tan simple. Quiero decir, ¿qué importa si Ling Ling devuelve la cartera y se queda el dinero? No tiene nada que ver con el miedo ni con el amor. El miedo y el amor son los sentimientos humanos más profundos. De acuerdo. Pero usted no me está escuchando. También hay otras cosas que habría que tener en cuenta, como todo el espectro de las emociones humanas. Usted pretende simplificarlas en dos categorías, negando todas las demás. Si no acabas el ejercicio, me veré obligada a ponerte un cero. Donald, déjame decir de antemano que las puntuaciones de tu examen para Iowa son... impresionantes. Bien, volveré a preguntártelo. ¿Qué le has dicho exactamente a la señorita Farmer? Yo se lo diré, señor. Que me metiese la tarjeta del ejercicio de la línea de la vida por el ano. Estamos en tiempos modernos. Mis actitudes políticas son claras. Y si hay un candidato a la vicepresidencia que se merezca el voto, ese es Dan Quayle. ¿A nadie le importa la responsabilidad, la moralidad, los valores familiares? Kitty. Discúlpenos, por favor. No podrá hacer ninguna actividad extraescolar durante los próximos 6 meses. Desde que ocurrió lo del motor del avión, de veras, no sé qué le pasa. Está muy extraño. Rose, te digo esto porque nuestras hijas han estado juntas en el grupo de baile durante 2 años y te respeto como mujer. Pero después de presenciar el comportamiento de tu hijo, tengo serias dudas acerca de tu... En nuestro paso por la vida hemos de elegir lo correcto.
Te ruego que vayas a casa, te mires al espejo y reces para que tu hijo no escoja el camino del miedo. Oye, ¿te acuerdas de aquella profesora de gimnasia tan rara, la señorita Farmer? Sí, exacto. Pues hoy mi hermano le ha dicho que se metiera un libro por el culo. Y después mis padres le han comprado un montón de cosas. Sí, lo sé. Ojalá ese motor de avión hubiera caído en mi cuarto. Yo puedo mostrarte el camino. Sí, sí. ¡Claro! ¿Esta semana? Doctor Mónica. Dolly. Sé que esto le parecerá un poco raro, pero... ¿Sabe usted algo sobre viajes a través del tiempo? Llámame luego, ¿de acuerdo? ¿Me acompañas a casa? Ah, un agujero de gusano, un puente Einstein-Rosen. Lo que sería, teóricamente, un agujero de gusano en el espacio controlado por el hombre. Es decir, que según Hawking, ese tipo de agujero podría proporcionarnos un atajo para saltar entre dos regiones distanciadas en la dimensión espacio-temporal. Para viajar hacia atrás en el tiempo, haría falta algo que pueda desplazarse a más velocidad que la luz. Teóricamente. Y localizar un túnel, por supuesto. Eso es lo básico para viajar en el tiempo. Necesitas un vehículo y un portal. Podría ser cualquier cosa. Lo más probable, una nave espacial. ¿Como un DeLorean? Cualquier nave de metal. Me encanta esa película, cómo está rodada. La considero casi visionaria, ¿sabe? Oye, Donnie, no le digas a nadie que te he dado esto. La mujer que lo escribió enseñaba aquí. Fue monja durante muchos años antes de eso, pero cambió de la noche a la mañana. Se convirtió en una persona completamente diferente. Abandonó la iglesia, escribió este libro y empezó a enseñar ciencia aquí, en Middlesex. La filosofía de los viajes en el tiempo. ¿Roberta Sparrow? Exacto. Vamos. ¿Roberta Sparrow? La filosofía de los viajes en el tiempo. ¿Qué tiene que ver la filosofía con los viajes en el tiempo? Déjame Adivina ver. ¿Quién lo escribió? ¿Quién? Roberta Sparrow. Escribió un libro. Abuela Muerte escribió un libro. Ese es un apodo terrible. El otro día por poco la atropellamos. Vive ahí, en esa casa miserable. Y yo diría que está forrada. Seguro. Sí, seguro. Era famosa por su colección de gemas. Los chicos solían ir a su casa para intentar robarle cosas. Siempre estaba encerrada allí. No sabía que seguía viva hasta que estuvimos a punto de atropellarla. Estaba allí, inmóvil, en medio de la carretera. Así que bajé del coche. Fui hacia ella para ver si estaba bien. Y se acercó a mí y me susurró al oído. ¿Qué fue lo que te ¿Sabe? Dijo? Creo que Frank quiere que vaya a hablar con ella porque la última vez que le vi me habló sobre los viajes en el tiempo y ella ha escrito un libro sobre eso. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Donnie, ¿qué te dijo Roberta Sparrow? Me dijo que todas las criaturas de la Tierra mueren solas. ¿Cómo te sentiste al oírlo? Me acordé de mi perra, Callie. Murió cuando yo tenía 8 años y se metió debajo del porche. Para morir. Para estar sola. ¿Actualmente te sientes solo? No lo sé.
Me gustaría pensar que hay algo, pero no sé. Nunca he visto ninguna prueba, así que ya no... Sencillamente ya no me lo planteo, porque pienso que podría pasarme toda la vida dándole vueltas, sopesando los pros y los contras, y al final seguiría sin tener ninguna prueba. Así que he dejado de pensar en ello. Es absurdo. ¿Es absurdo buscar a Dios? Lo es si todos morimos solos. ¿Eso te da miedo? No sé, no quiero estar solo. Y sus cintas han hecho que me dé cuenta de que en los últimos 39 años he sido prisionera de mi propio miedo. Miedo. Rose, tienes que conocer a Jim Cunningham. No entiendo que esté soltero. Ha sido una noche decepcionante, sin duda, para estos campeones de la Super Bowl. Tienes razón, Dan. El entrenador Joe Gibbs está en la línea lateral. Le están chorreando las gafas y debe estar pensando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ido mal esta noche? Ahí está el saque. ¡Wow! ¡Y no es válido! Mierda, necesitamos un quarterback y un milagro. Tenemos que pedir tiempo. Bueno, Matt Ripien lo tiene difícil, de eso no hay duda. Desde luego. Tendremos que esperar para ver qué nos reserva el futuro en esta Super Bowl. ¿Queréis algo, chicos? No. Darrell no. Green hace otra exhibición de su asombrosa velocidad. Y una cerveza. Noches, damas y demonios, vengan con nosotros al Middlesex Pavilion para nuestra ronda de Halloween. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿no cogerías todas las horas de dolor y tristeza y las cambiarías por algo mejor? ¿Como imágenes, por ejemplo? Sí, como una puesta de sol hawaiana o el Gran Cañón. Cosas que te recuerden lo bonito que es el mundo. Ya hace unas 2 semanas que salimos, ¿verdad? Sí. Bueno, es que... yo... ¿Quieres besarme? Perdona, oye... Donnie, espera, es que... Oye, me gustas solo mucho. Solo quiero que me beses en un momento en que... ¿En que qué? En que el beso me recuerde... ¿Lo bonito que puede llegar a ser el mundo? Sí. Y ahora mismo ahí hay un gordo que nos está mirando.
Gracias por recibirnos en un plazo tan corto. Pensamos que ya había llegado el momento de que viniéramos a hablar con usted acerca... De lo que creo que le pasa a su hijo. Sí. Bueno, él está... Usted ya conoce su pasado y le han expulsado de unas clases por insultar a una de las profesoras. No estoy seguro de que eso sea ejemplo de nada, Rose. Creo que tenía motivos para insultarla. Rose, permitan que les exponga lo que creo que está pasando. El comportamiento agresivo de Donnie. Su mayor alejamiento de la realidad parecen tener origen en su incapacidad para enfrentarse a las fuerzas del mundo que él percibe como amenazadoras. ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? ¿Frank? Sí, el conejo gigante. ¿Qué? De veras, no recuerdo que me haya hablado jamás de ningún conejo. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales. Es algo bastante común entre esquizofrénicos paranoides. ¿Qué podemos hacer? Me gustaría continuar con más hipnoterapia. Y aumentarle la medicación. Cualquier cosa que le ayude nos parece bien. Para eso estamos aquí. Lo que nosotros queremos es que experimente algún alivio. Así que si usted cree que con más medicación lo conseguirá, entonces me parece que debemos intentarlo. Donnie Darko. Lo sé. Buenos días, amigos míos. Buenos días. ¿Ese es todo vuestro entusiasmo? He dicho buenos días. Buenos días. Bueno, eso ha estado un poquitín mejor. Pero todavía estoy viendo por ahí a unos cuantos alumnos que tienen miedo de decir ¡buenos días! ¡Buenos días! Sí, así es como me gusta oírlo. Porque hoy en día hay demasiados chicos y chicas jóvenes que están completamente paralizados por sus miedos. Entregan sus cuerpos a la tentación y la destrucción con las drogas, el alcohol y el sexo prematrimonial. Hoy me gustaría contaros una historia. Una historia tremendamente triste sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por esos instrumentos de miedo. Un joven que siempre buscaba amor en los sitios equivocados. Se llamaba Frank. Hola, quería hablar de mi hermanastra. Es que me preocupa porque come demasiado. ¡Cállate, Kim! Oh, cariño, cariño, por favor. ¿Cómo puedo decidir qué quiero ser de mayor? Oh, esa es difícil. ¿Qué debo hacer para aprender a pelear? ¿Qué debo hacer para aprender a pelear? Hijo, la violencia es un producto del miedo. Aprende a amarte a ti mismo. De acuerdo. Bien, sube al escenario. De acuerdo. Eso es. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto le pagan por estar aquí? ¿Lo has oído? Es increíble. ¿Cómo dices? ¿Cómo te llamas, hijo? Gerald. Bien, Gerald. Creo que tienes miedo. Nos está hablando para que compremos su libro, porque si es así, le diré que sus consejos son de los peores que he oído. ¿Veis lo triste que es eso? ¿Qué quieres? ¿Que tu hermanastra pierda peso? Dile que se levante del sofá, deje de comer chocolate y haga, no sé, hockey. En cuanto a ti, nadie sabe muy bien lo que quiere ser de mayor. Se tarda algún tiempo en averiguarlo, ¿verdad, Jim? ¿Y tú? Sí, tú.
¿Estás harto de que un capullo te meta la cabeza en el váter? ¿Por qué no intentas hacer pesas o ir a clases de karate? La próxima vez que te coja, le das una patada en los huevos. Chicos, ¿os dais cuenta? ¿De acuerdo? Es un prisionero del miedo, un ejemplo del libro. ¿Yo un prisionero? ¿Veis lo que provoca el miedo? Este chico tiene un miedo mortal a la verdad. Hijo, me rompe el corazón decirte esto. Pero me temo que eres un joven muy perturbado y estás hecho un lío. Porque estás buscando las respuestas en los sitios equivocados. La verdad es que tiene razón. Estoy bastante perturbado y hecho un lío. Vamos, y tengo... Vale. Tengo miedo. Mucho, mucho miedo. Mucho miedo, pero creo... Creo que usted es el jodido anticristo. ¡Dios mío! ¡Sáquenle de aquí! Vamos, Tony. ¡Sáquenle de aquí! Vamos. Si yo no he hecho nada, yo no... Es increíble. El tío piensa que está diciendo la verdad. Y todo lo que dice es una mentira. Absolutamente todo. Pero a la gente le mola. Joder, le consideran un sabio y lo único que hace... ¿Estás bien? Sí. Siéntate. Cálmate. ¿Has oído hablar de Abuela Muerte? ¿De quién? La filosofía de los viajes en el tiempo. ¿Qué es esto? Lo escribió ella. Estoy viendo rollos. Rollos realmente muy jodidos. Y hay capítulos en ese libro que describen los rollos que veo. No puede ser una coincidencia. Cada nave viaja por un vector a través del espacio-tiempo a lo largo de su centro de gravedad. ¿Como una lanza? No te comprendo. Como una lanza que te sale del pecho. Sí. Y para que la nave viaje en el tiempo, tiene que encontrar un portal, o en este caso, un agujero de gusano. En cuanto a los portales podrían aparecer en cualquier parte y momento. Creo que eso es muy improbable. No, creo que tú te estás refiriendo a un acto de Dios. Si Dios controla el tiempo, todo está predeterminado. No te sigo. Todo ser vivo sigue un camino prefijado. Y... si pudiéramos ver nuestro camino o canal, podríamos ver el futuro, ¿no? Sería una forma de viaje en el tiempo. Bueno, te estás contradiciendo, Donnie, porque si pudiéramos ver nuestros futuros y se manifestaran visualmente, se nos habría dado la opción de burlar nuestros propios destinos. Y el hecho de que existiera esa opción haría que dejasen de existir los destinos predeterminados. No si viajásemos por el canal de Dios. Me temo que no voy a poder seguir con esta conversación. ¿Por qué? Perdería mi empleo. Entiendo. ¿Y salen de nuestro pecho? ¿De nuestro plexo solar? Tal como lo describía ella en el libro, su manera de moverse, su olor, igual que trabajadores asignados a cada uno de nosotros, conforman como un fluido. Lo seguí hasta el dormitorio de mis padres. ¿Qué encontraste?
Los llamamos Jim. Generadores instantáneos de memoria. Sí, compras esas gafas para tu hijo y haces que las lleve todas las noches mientras duerme. Porque dentro de las gafas hay unas diapositivas y cada una de ellas muestra algo relajante o bonito, lo que los padres quieran poner. ¿Y qué efecto creéis que tendría eso en los bebés? Bueno, el caso es que nadie recuerda su infancia y quien diga que la recuerda miente. Ayudaría a desarrollar la memoria de los primeros años. Sí. ¿Y no habéis pensado que quizá los niños necesiten oscuridad? ¿Que la oscuridad puede formar parte de su desarrollo natural? No. Sí. ¿Y si los padres ponen imágenes de Satanás, de cadáveres o cosas así? ¿Harías que vieran eso tus hijos? Acabo de acordarme. Oye, ¿no es cierto que tu padre apuñaló a tu madre? Fuera. ¡Adiós! ¡Gretchen! Lo siento, Gretchen. ¡Gretchen! Siento lo de esos tíos. Dos para Posesión Infernal. $2, por favor. ¿Qué llevas ese estúpido traje de conejo? ¿Por qué llevas ese estúpido traje de hombre? Quítatelo. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Lo siento mucho. ¿Por qué te llaman Frank? Porque es el nombre de mi padre. Y también el de mi abuelo. Frank, ¿cuándo va a terminar esto? Ya deberías saberlo. Ahora fíjate bien en la pantalla. Quiero mostrarte algo. ¿Habías visto alguna vez un portal? Quémala completamente.
Mientras quiero que os concentréis. Pensad que el fracaso no es una opción. Oye, Bethany, si sientes la necesidad de vomitar ahí arriba, te lo tragas, ¿de acuerdo? Sí, mamá. Chicas, mucha suerte. ¡Charita! ¡Das pena! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Queremos un número más fuerte! ¡Otro número! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien, guapa! Impresionante, ¿verdad? Gracias a Charita Chen por Ángel de Otoño. Y ahora ha llegado el momento que todos esperábamos. Tengo el honor y el placer de presentarles a Emily Bates, Susie Bailey, Samantha Darko, Beth Farmer y Joanne James. Ellas son Sparkle Motion. ¿Cuánto tiempo llevo dormida? Toda la película. Informen lo antes posible de la situación. Capitán, es otra habitación. Lo haremos. Denos un par de minutos. El fuego no quedó apagado por completo hasta las 8 de la noche. Los bomberos descubrieron lo que ha sido calificado como un antro de pornografía infantil. Cunningham, que se había convertido últimamente en una celebridad por sus libros y cintas de autoayuda, ha sido arrestado esta mañana. ¡Oh, Dios mío! De Sarasota Heights. No se ha descartado la posibilidad de que el incendio haya sido intencionado.
Un grupo de empleados de Kunin Vision... Es increíble. ...por una señora que se identificó... Papá juega al golf con ese hombre. ...evidentemente la supuesta relación con un circuito de publicaciones de pornografía infantil. En sus declaraciones, Connie acusó al departamento de bomberos de Middlesex y dijo que se trataba de una conspiración. Lo siento, Karen, pero creemos que la metodología que utiliza no es apropiada. Con el debido respeto, señor, ¿qué es exactamente lo que le parece inapropiado de mis clases? Ahora no tengo tiempo para hablar sobre el tema, Karen. Me parece que he sido bastante claro. ¿A esto lo llama usted claridad? Me parece que no tiene ni idea de lo que es comunicar con esos chicos. Y los estamos perdiendo por la apatía. Por esos métodos obsoletos. Se nos van de las manos. Créame que lamento que haya fracasado. Y si me disculpa, tengo que ver a otra persona. Puede quedarse hasta el fin de semana. Buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer comunicaros que el equipo de baile del Colegio Ritz de Middlesex ha sido invitado a actuar para el programa de Ed McMahon, Búsqueda de Estrellas 88, en Los Ángeles, California. Digas tonterías. Te volveré a llamar. Rose. Kitty. Rose, ¿te habrás enterado de las horribles acusaciones que se han hecho contra Jim Cunningham? Sí, lo he visto en televisión. Algo sobre un antro de pornografía infantil. Por favor, no utilices esas palabras. Es obvio que es un montaje, una conspiración para hundir a un hombre inocente. Y me he propuesto encabezar una campaña en defensa de Jim Cunningham. Rose, mañana mismo tengo que presentarme a la vista previa y, como sabes, las niñas salen mañana para Los Ángeles. Yo soy su preparadora y, por supuesto, tendría que ser yo quien las acompañase en el viaje, pero... Tienes la vista y no puedes ir. No. Por favor, créeme, de entre todas las madres de las niñas serías la última a la que se me habría ocurrido pedírselo, pero ninguna de las otras puede ir. No lo sé, Kitty. No me va nada bien. Eddie está en Nueva York. Rose, me parece que no te das cuenta de que es una gran oportunidad para nuestras hijas. Con esto es con lo que ha soñado Samantha y todos nosotros durante mucho tiempo. La puse de primera bailarina. Algunas veces dudo que realmente te interese Sparkle Motion. Elizabeth se ocupará de ti. Te llevará a la terapia. Y prométeme que si necesitas algo, llamarás enseguida a la doctora Thurman. ¿Qué se siente teniendo a un loco por hijo? Eres maravilloso.
¿Qué les digo a los demás cuando pregunten por ti? Diles que no se preocupen, que todo irá bien. ¿Qué es Puerta al Sótano? Un famoso lingüista dijo una vez que de entre todas las frases de nuestro idioma, en sus infinitas combinaciones de palabras, a lo largo de la historia, Puerta al Sótano era la más hermosa. Puerta al Sótano. Te prometo que algún día las cosas te irán mucho mejor. ¡Cállate! Hoy quiero hablar de tu pasado. No. Quiero hablar de ti y de tus padres. Ellos no me compraron lo que yo quería para Navidad. ¿Qué querías aquel año por Navidad? Hipopótamos hambrientos. ¿Qué sentiste cuando te negaron esos hipopótamos hambrientos? Pesar. ¿Qué más te hace sentir pesar? Que lo he vuelto a hacer. ¿Lo has vuelto a hacer? Yo inundé el colegio y quemé la casa de ese pervertido. Ya solo faltan unos días para que me pillen. ¿Te dijo Frank que hicieras todas esas Tengo cosas? Tengo que obedecerle, me salvó la vida. Tengo que obedecerle o me quedaré solo. Y entonces... Entonces no podré saber qué sentido tiene todo esto. No podré conocer... Su plan maestro. ¿Te refieres al plan maestro de Dios? ¿Es que ahora crees en Dios? Puedo construir una máquina del tiempo. ¿Es eso posible? ¿Cómo es posible viajar en el tiempo, Donnie? Dice que el tiempo se acabará. ¿Cuándo se acabará? Pronto. Pronto. ¿Qué es lo que va a pasar? Frank va a matar. ¿A quién va a matar? ¿A quién va a matar, Donnie? ¡Le estoy viendo ahora mismo! El cielo se abrirá. Si el cielo se abriese súbitamente, no habría ninguna ley. No habría ningún mandato. Solo estarías tú y tus recuerdos. Las decisiones que has tomado. Y las personas que has tratado. Si este mundo se terminase, estaríais solos tú y él. Nadie más. Hola. Me han admitido.
Voy a ir a Harvard. Deberíamos dar una fiesta. Papá y mamá se han ido y estamos en Halloween. No hay ningún inconveniente. De acuerdo. Pero que sea pequeña, ¿vale? Lo vamos a pasar muy bien. ¡A la fiesta! ¡Feliz Halloween! ¡Lo vamos a pasar muy bien! ¡Vamos! Traemos huevos, globos de agua y una docena de rollos de papel higiénico. Le he robado cervezas a mi padre. Tenemos un barril. La cerveza de barril es para maricas. ¡Hola! ¡Nos veremos por aquí! ¡Eh! Soy Lillian Thurman. Oiga, es de vital importancia que me llame en cuanto oiga este mensaje. Gracias. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí, mi madre se ha ido. ¿Quieres pasar? No sé dónde está. No ha dejado ninguna nota y la casa estaba hecha un asco. Pero tú estás bien. ¿Has llamado a la policía? Sí. Me han dicho que me vaya de casa y que me quede en un sitio seguro. Tengo mucho miedo. No paro de pensar que ha pasado algo terrible y que... ha sido mi puto padrastro, lo sé. Supongo que hay personas que nacen con la tragedia en la sangre. ¡Eh! ¿Habéis visto a Frank? No, creo que iban a por unas cervezas. Si estáis ahí, contestad, por favor. En fin, buenas noticias. A las chicas les han dado 3 estrellas y media y tienen que volver para los cuartos de final. Ha sido impresionante. Ah, otra cosa. Cogeremos el avión de vuelta esta noche y llegaremos Mamá, a... el sí, avión va a salir. Sí, vale. Cogeremos el avión esta noche y llegaremos a las 8:30. Pasajeros del vuelo 305. Espero que todo vaya bien. Os quiero. Los pasajeros Adiós. Del vuelo 305. Frank ha estado aquí, se ha ido a tomar una cerveza.
Puerta al Sol. Donnie. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Dímelo. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A ver, Abuela Muerte. ¿Por qué? ¿Para algo relacionado con el libro? No, por Frank. Pero... Se está acabando el tiempo. ¡Démonos prisa! ¡Donnie! Donnie, aquí no hay nadie. Olvidémoslo. Puerta al sótano. ¿Qué? ¡No te muevas! ¡Mierda! Viene un coche. ¡Largaos de aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Seth! ¡Viene un coche! ¡Vámonos! Este cuchillo es más grande. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene la poli! ¿Has llamado a la jodida poli? Deus ex machina. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Qué coño acabas de decir? Nuestro salvador. Frank, háblame. ¿Qué has hecho? Gretchen, reacciona. Reacciona. Por favor. Gretchen. Gretchen. ¿Qué coño has hecho, tío? ¡La has matado, Frank! Está muerta. ¿Qué hacíais en medio de la carretera, eh? ¿En qué pensabais? ¡Vete a casa! ¡Vete a casa y no les digas a tus padres lo que ha pasado! ¡Vete!
28 días, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. Me voy a casa. Para viajar hacia atrás en el tiempo, haría falta algo que pueda desplazarse a más velocidad que la luz. Teóricamente. Y localizar un agujero de gusano, por supuesto. Eso es lo básico para viajar en el tiempo. Necesitas un vehículo y un portal. Podría ser cualquier cosa, lo más probable una nave espacial. Cualquier nave de metal. ¿Y si pudieras volver atrás en el tiempo, no cogerías todas las horas de dolor y tristeza y las cambiarías por algo mejor? Querida Roberta Sparrow, he leído su libro y necesito preguntarle muchas cosas, aunque tengo miedo de lo que pueda decirme. Sí, tengo miedo de que me diga que esta no es una obra de ficción. Solo puedo esperar que las respuestas vengan a mí en sueños. Confío en que cuando el mundo se termine, pueda dar un suspiro de alivio, porque habrá muchas otras cosas con las que ilusionarse. (Risa)
Terrible accidente. Mi vecino ha muerto. ¿Cómo ha muerto? Aplastado por un motor de avión. ¿Lo tienes? Sí, a tu señal. ¿Cómo se llamaba? Donnie Darko. ¿Mm? Lo siento por su familia. Ya. ¿Le conocías? No. Nadie puede entrar sin autorización. Se están tomando declaraciones. Alguien tendrá que...